Hoy nos encontramos en Mas del Sordet, un conjunto de edificios que llevan en uso desde el siglo XV. Actualmente están en ruinas, aunque se ha querido construir un hotel, pero las obras están paradas. Vamos a ver qué nos depara en esta nueva aventura aquí, en la Ruta Alternativa. Estamos en la planta de abajo. Aquí, como podéis ver, se ve toda la edificación. La parte circular, que quizás es la más bonita de todo el conjunto. Allá arriba, aguantado por cuatro maderas muy escasas, hay un depósito bastante grande de agua, que yo creo que en cualquier momento se puede caer, como esas maderas se pudran un poco más. Se ven las escaleras que subirían a la siguiente planta. Y está guay este porque se ve todo el cortante, se ven todas las plantas, se ve la tercera de arriba, que supongo que sería por eso, para recoger agua, para hacer cualquier tipo de mantenimiento del edificio. La segunda planta, que parece que era la más señorial, que tenía la parte central redonda, que es muy chula. Y esta parte de abajo, donde está todo bastante destruido. Justamente encima nuestro hay un par de vigas grandes, pero vamos, que las posibilidades de que esto se caiga son bastantes, así que si venís, como os digo siempre, mucho cuidado en estos sitios, vigilad los desprendimientos y si podéis, pues no vengáis solos. Seguimos recorriendo Mas del Sordet. Si seguís el canal ya sabréis que yo tengo muchísimo vértigo, así que en este momento lo estoy pasando realmente mal. Y esa es la habitación del centro, que es una habitación bastante chula, pero yo no puedo entrar. Sí que os dejaré ahora las tomas que han podido grabar Esther y Mary, que han entrado dentro y así se han atrevido, pero yo no me he visto capaz. Luego, como podéis ver aquí, se puede comprobar que hay varios agujeros en el suelo. Y esta parte de aquí que está reventada, o sea que el suelo está mal, bastante mal. Los techos también están bastante picados. O sea que es un sitio en el que hay que ir con mucho cuidado. Aquí podéis ver un cacho entero de suelo, pero entero, o sea, aquí hay por lo menos 3 metros de suelo que había en la segunda planta, que ahora nos lo encontramos abajo. Vamos a ir a esta parte de aquí, que es un poquito más oscura, pero vamos a ir con cuidado porque ya lo veis, hay tramos en el suelo. Probablemente en su momento en las obras que se hicieron cayeron o lo tiraron o lo derribaron, porque en principio la idea, por lo que yo tengo entendido, era respetar toda la estructura del edificio, pero cambiar todo por dentro. Y se han quedado estos restos de aquí, con los cuales hay que tener bastante cuidado, y como veis las vigas son de madera, no hay mucha viga ni de hormigón ni de hierro, hay algunas de refuerzo, pero en general está todo muy machacado y muy en el suelo. Vamos a intentar entrar por este pasillo y a ver qué nos encontramos. ¿Seguimos? Bueno, y este es el pasillo oscuro, el más oscuro. Lo que sí que vemos es un montón de botellas en el suelo, hay un montón de botellas de vino, de cava y así. Pensábamos que era más largo, la verdad es que no tiene tanto recorrido. Y poco más, es que aquí ya no hay mucho más que ver. Vamos a ver si por fuera encontramos alguna cosita más.
Y esta vez sí que no vengo solo. Atención, chicos, todos para adentro. Atención. Bueno, aquí está. Esta vez me acompañan Esther, Nuria, Plegue, como siempre Mary, Jorge, como siempre, José y yo. ¿Seguimos grabando? Vámonos. Vamos allá. Por primera vez es un sitio donde no hay ninguna leyenda, al menos que yo sepa. He visto alguna cosa, pero no tiene mucho sentido. No estamos hablando que aquí se hayan hecho ni rituales, no hay ninguna leyenda negra detrás. Al menos que yo sepa. Si alguien sabe de alguna leyenda que haya sobre este lugar, que la escriba en comentarios, que me diga, pues, mira, allí pasó esto, pasó aquello. Pero yo no, que yo recuerde o que yo haya leído, no he visto ninguna leyenda sobre esto. Siempre hay quien se inventa alguna, pero que no es un lugar como pueden ser los búnkeres o como pudo ser Marmella. Aquí dentro tenemos un túnel que va hacia abajo, está cortado, no se puede llegar a ningún lugar. Hemos bajado un poquito para verlo, pero ya lo veis, primero que no se ve nada, esta vez no hemos traído luces para intentar llegar abajo, y además viendo cómo está la estructura, que le han toqueteado todo, que le han roto todo, que ya no es por desgaste natural, sino que se han hecho obras, tampoco lo vamos a intentar. Y bueno, tiene bastante recoveco, es grande. Aquí se puede haber hecho un hotel muy bueno, se puede haber hecho algo muy chulo. Y de momento ya os digo, lo tienen parado, no sabemos muy bien qué se hará al final con esto, pero realmente alrededor hay un campo de golf, hay una urbanización cerca, es decir, se podría hacer un edificio muy chulo aquí dentro, pero de momento ya lo veis. Otra maravilla arquitectónica en ruinas, que para mí, pues bueno, es un buen lugar para visitar. Recorrer tranquilamente tardaréis una hora más o menos en recorrerlo. Está bastante cerca de Tarragona, está por la zona del Catllar. La entrada gratuita, como siempre. Realmente ha estado cerrado bastante tiempo, ahora han abierto un boquete que es por donde hemos entrado. Pero la idea original de este sitio era construir un hotel, dejarlo como hotel. Y bueno, yo creo que hubiera sido una buena idea porque alrededor, justo al lado, hay un campo de golf, hay urbanizaciones. Es decir, es un buen emplazamiento para hacer un sitio así y recuperar este patrimonio y recuperar estos edificios, pero por lo visto, pues por los políticos o por lo que sea, pues no se va a hacer, no se va a llevar a cabo. Hemos ido recorriendo y hemos visto que los techos, hay partes que están cortadas, las vigas están sacadas y hay algunas vigas de hierro con cemento nuevo, con lo cual quiere decir que se empezaron a hacer las obras, se empezó a tocar toda la estructura, lo cual la habrá debilitado y es complicado entrar. Ya os digo, yo no conozco ninguna leyenda, he visto algún vídeo por ahí que circula por internet que habla de alguna leyenda, de más de Ensordé. Yo estaba mirando un poco los archivos, yo no he encontrado nada, no sé nada de que aquí hubiese pasado algo. Realmente es eso, un grupo de edificios que desde el siglo XV han ido funcionando, se llegó al abandono, se dejó, se olvidó y actualmente pues está en ruinas, como pasa en muchos sitios de estos. Vamos a intentar entrar aquí, lo que pasa es que aquí tengo que ir con mucho cuidado, aquí abajo hay un boquete. Ahora me encuentro dentro, esta zona de aquí, pues no sé muy bien qué era. Es como una bóveda, está súper oscuro. Todo está bastante tocado. Y esta zona de aquí es peligrosilla porque aquí fuera ya os digo, ¿dónde están los dos boquetes? ¿Dónde te puedes caer? Y esto ha sido todo desde Más de Ensordé. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, deja un comentario y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima aventura aquí, en La Ruta Alternativa. Oh!